Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al llegar a su pueblo, Jesús se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal manera que todos estaban maravillados. ¿De dónde le viene, decían, esta sabiduría y ese poder de hacer milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Su madre no es la que llaman María? ¿Y no son hermanos suyos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y acaso no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde le vendrá todo esto? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Entonces les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo y en su familia. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la falta de fe de esa gente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí la palabra del Señor nos está invitando a mirar un poco. Batecoba la ñandefe, batecoba ñandejina, ¿verdad? Entonces, con esa fe que proviene justamente del hombre que procura crecer, del hombre que procura responder a una llamada de Dios. Pero para responder a la llamada de Dios, ñandilla de Shana, amaba la oña peñan de Nondebe, amaba la oasajina, ñandebe, ñande yarañe. Amaba la mozarambia, ñande, ¿cuáles son los principios, los valores, los elementos que nos tienen que hacer comprometer como cristianos? Y aquí tenemos este ejemplo, porque Jesús mismo se encuentra, dice, entre los suyos. La familia, queridos amigos, no quiere decir simplemente entonces una familia sanguínea, una familia de sangre. Jesús, José, María, sus hermanos, nos dice aquí. Sino que sobre todo para nosotros siempre significa el hecho de encontrarnos en una comunidad. Esta es la gran familia de la humanidad. Y por lo tanto, si nosotros estamos mirando en esta familia que es nuestra misma humanidad, entonces vamos a elencar ciertos elementos y parámetros que nos van a ayudar también a nosotros a comprometernos más con la escucha de la palabra de Dios. Nos van a comprometer más también con saber qué es lo que el Señor nos está queriendo transmitir, porque eso es lo esencial. ¿Qué es lo que hace aquí entonces este grupo? Dice, ¿de dónde le viene a este esa sabiduría y esos milagros? ¿De dónde le viene? ¿Mobiopea? ¿Babiopea? ¿Mabiopea? Había entonces enseguida, ya hemos oído, ¿Babiopea? ¿Ña María Memb? ¿Babiopea? ¿José y el carpintero? O sea, siempre queremos achicar, siempre parece que queremos menospreciar la capacidad y sobre todo, ¿saben qué, queridos amigos? No solamente de un aspecto humano, lleva, de lo que nosotros podemos recibir como cualidades. Porque todos también como cualidades tenemos ciertas cualidades, pero siempre serán también limitaciones. Están para esa ya poco hay, otra cosa anda ya poco hay, te oía, lleva. Y entonces yo por eso te tengo que menospreciar, porque entiende ya poco hay. Porque nene cocina cuay, porque nene juega cuay fútbol pisa tronco, o porque nene cuay baracá, entonces, ne cuata, o lo que sea. Bueno, entonces, todo lo que uno puede ser, pero sin embargo, hoy la palabra del Señor da un paso más. ¿Cuál es la verdadera sabiduría? La verdadera sabiduría es lo que nosotros transmitimos con nuestra forma de ser, con nuestra benevolencia, con nuestra generosidad, con nuestra entrega. Bailo y apoyan de Yara. Y justamente lo que él estaba haciendo era, primero, entregarse totalmente con una explicación de vida, una explicación tan sencilla del Evangelio de Dios, la buena noticia. Pero al mismo tiempo, también es un Jesús que se acerca, dice que hacía milagros, etc., dentro de la sencillez. Pero cuando hay falta de fe, cuando nosotros queremos decir y queremos juzgar todo y a todos, entonces dice, bueno, Jesús no hace gran cosa. Un profeta es despreciado lastimosamente
en su pueblo y en su familia. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la falta de fe de esa gente. Entonces un profeta es despreciado solamente en su pueblo. Queridos amigos, hoy cuáles vio peañandere. Yandena ya es así, lleva yandena ya en dulce. Muchas veces peñan de sí, peñan de grugo, lo que sea, y de las cosas. Daña en dulce, daña penace. Muchas veces ya me cuera hoy, a ella lleva. O si no, entre amigos, muchas veces es más fácil, ahí afuera. Porque mi amigo, porque esto, porque aquello, donde sea, de ruge, y de no pease, me pone ahí, pone la ella po. Pero en este cubo cape, me pe otro, y ande, upea, este lo vale, vean de enguana. Ande ella posee. A upea, le voy, nane, es obediente. Sin embargo, aquí el Señor nos vuelve a llamar. Atención, solamente y muchas veces nosotros actuamos de esa manera. Y por lo tanto, si nosotros actuamos de esta manera, en que queremos juzgar a los demás, más biopea, etcétera, etcétera, entonces no hizo allí muchos milagros a causa de la falta de fe de esa gente. El milagro se realiza en la medida en que nosotros confiamos en nosotros mismos y confiamos en las personas que nos rodean. Upeangola umetaña de la milagro. Upeaña de entonces ñañebo saco iros entre obeteaña y puenuña bapo, oñón di de pa lleva. Añan de hoy entonces ya calculaña mañana, en bapa ya potajina, va ya potanda ahí, cual ya pota se señor, cuatiaño y ya sino que ya pota en comunidad. Ahí está. Eso es tener fe. Eso es animarse en el Señor. Y desde ese ánimo en el Señor, entonces, ahora nosotros podemos hacer los grandes milagros. Que así sea. Que así sea.